hemos dicho siempre que somos un espacio autónomo que reconoce como única referencia de conducción a la presidenta Cristina Fernández y en su momento al expresidente Néstor Carlos Kirchner. Y vamos a seguir en ese derrotero. No nos van a apartar de ese camino. Lo que tengamos que apoyar, lo apoyamos. Y lo que tengamos que criticar, lo vamos a criticar como lo estamos haciendo. Porque además hay otro concepto distorsionado y grave en su distorsión que pronuncia la diputada Oviedo, pero que expresa el pensamiento neoliberal de los últimos 20 años de La Rioja. Creen que el partido es de una persona o del grupo de personas que circunstancialmente detenta el poder. El bloque justicialista es del justicialismo en todas sus variantes. El justicialismo, el bloque justicialista y el partido no son de una parcialidad, por más que esa parcialidad ocupe transitoriamente el poder. En consecuencia, si yo no me voy del bloque, por dos razones, porque yo soy peronista, con diferencias con el gobierno, y en segundo orden, porque en el bloque se me permite expresarme, lo he dicho adentro del bloque y lo puedo decir afuera. Y cuando entienda que, junto con mis compañeros de espacio y de los compañeros del bloque justicialista, que mis posiciones, que las digo a título personal y de espacio político, comprometen al bloque más allá de lo conveniente para el conjunto, no tendré problema en conformar un bloque unipersonal que represente a mi parcialidad política. Pero mientras esto sea el bloque del justicialismo, aquí me voy a quedar mientras esta situación no cambie. Pero esto de pensar que el bloque tiene que agachar la cabeza y que tiene que responder sin ningún tipo de observación a lo que se determina desde los centros de poder, me parece que es equivocado, que lo están equivocando al gobernador, y advierto que este tipo de equivocaciones ya le costó a anteriores mandatarios la pérdida del poder político. Carlos, diputado, dijo usted, el tema de que no está, obviamente, digamos usted, con lo que tiene que ver con la ley de coparticipación y particularmente en contra de lo que es la minería contaminante. ¿Esto lo acerca políticamente un poco más a Ricardo Quintela? Eso es un trabajo de los observadores que yo respeto, y el que lo haga, como digo también, el que lo haga con argumentos y con respeto tiene la libertad de hacerlo. Nosotros hemos demostrado a lo largo de nuestra actividad política ser autónomos. Cuando tuvimos que decidir integrar unas fórmulas junto al actual gobernador, proponiendo a la vicegobernadora para que lo acompañe, nos enfrentamos al compañero Quintela y tomamos una opción. Y en otra oportunidad acordamos, porque la política y la vida en el justicialismo tiene esa dinámica. Es decir, que tenemos libertad para decir lo que está bien y para decir lo que está mal. Los análisis políticos corresponden que los hagan ustedes. Diputado, ¿usted ratifica sus consideraciones acerca de la política salarial del gobierno? Exactamente, yo considero que es necesario una mejor distribución del ingreso en líneas generales. Creo que en una provincia que recibe 440 millones de pesos por mes de coparticipación directa, más 550 millones por año de extra coparticipables, más la recaudación propia, más el fondo sojero que supera los 100 millones por año, gastar 264 millones en el sueldo, incluyendo el aumento, no es la mejor distribución desde mi punto de vista. Y quiero